subiste a un árbol y madurás. Ah, con esa va. ¿Sabes qué, Pedro? Sí. Subiste al Titanic y te hundís. Es más. ¿Qué? Subiste a un ascensor. ¿Y qué pasa? Y te pones a mi nivel. Ya no lo voy a presentar solo por eso. No, presentame, pasmado. Pero yo no me voy a interrumpir. Es más, le voy a presentar su currículum. No, pasmado, enseñé el tuyo y yo me tengo. Cocolito, su currículum, su hoja de vida, pues, la trayectoria suya. Ya, su currículum, voy a... Voy a hablar un poco de usted, Cocolito. Deja de andar de chambroso, que no importa la gente, la vida ajena. Eso es para que el público le aplauda a usted. Ah, ok, ok. Señoras y señores, ustedes lo han visto en diferentes programas. Lo vieron en Jardín Infantil. Ahí estaba con los viejitos de allí. ¿Sí? Ya todos están muriendo. Y usted ya está encaminadito. Metido. Luego lo vieron en un programa que se llamaba El Jardín de la Tía Bubu. Ahí andaba con la maestra. Sí, es cierto. Oye, huyendo, anda. Huyendo, anda. Ahí dicen. Óigame. Luego lo vieron en un programa que se llamaba Tal para Cual. Ahí salía yo. Antes que lo echaran. Luego estuvo... Pero no solo a mí me echaron. ¿A quién más? A todos. Es cierto. También estuvo Bailando por un Sueño. Solo sentenciado pasaba, pero ahí estuvo. ¡Pedro metido! Señoras y señores, con tan solo 9 años de edad, la abuelita lo ha mandado a trabajar. Ese señor, 2 metros y medio, ojos azules, habla diferentes idiomas. No, ojos azules no. Te dije que dijeras ojos color de cielo. Vaya azules. En uno tengo una nube y otro me relampagué. Así. Pero ya me van a operar. Señoras y señores, con ustedes, recibamos con fuertes aplausos a Cocolito. Toca la palma, toca la palma. Óigame, hoy sí le aplaudió el público. ¡Pasmado, tras que costó que aplaudieran y ya los callaste! ¡Ponela! Pero me dijo pasmado. ¡Ponela! ¿Pero por qué me grita? ¡Ponela! ¡Ponela! Arruinar los aparatos con que andantes hay. No, este sí suena bonito. El sonido... Calidad. Es que el señor alcalde Cocolito se ha puesto la fila, buena onda. Sí. Y queremos agradecerle al señor alcalde el almuerzo que ha preparado para nosotros. De verdad, señor alcalde, muchísimas gracias. Dios se lo pague el cariño que nos tiene. ¿Cuál almuerzo? Si nadie nos ha dicho nada. A nosotros tirémosle la pedrada, tal vez le cae. Pues sí, tal vez dice. No, muy buena persona. Estamos bromeando, señor alcalde. Eso es cierto. Yo bromeando, digo la verdad. Pues sí. No, pero de verdad qué bonito ver cuánta gente. Le doy gracias a Dios que me da permiso de poder estar compartiendo con todos ustedes, conocer gente bonita como ustedes, de verdad. ¡Qué chivo, babos! Eso es lo más bonito, Cocolito. Y pero en familia. Pero lo que sí vi que casi no aplaudían los niños. Casi no aplaudían los niños. ¿No? Porque me dijo el señor alcalde que le diera regalos a todos los niños. Que le íbamos a dar premio a los niños. A todos. Mire, pero la camisa, ¿dónde está? Gracias, señor alcalde, que me trajo. Gracias, señor alcalde. Está lloviendo, mira. Pues sí, pero ¿y la camisa que me dijo que me traía? Ay, está en la maleta. ¿En la maleta? ¿Y los zapatos que dijo que me iba a comprar? En la maleta. ¿Y la calzoneta? En la maleta. ¿Y la gorra? ¿Y la maleta? ¿Y la maleta? Me la robaron. ¿Cómo que se la robaron? Pero ya sé quién me la robó. ¿Quién se la robó? Un mañoso. Porque los mañosos roban. Más últimamente, ¿cómo anda la situación, Cocolito? Más en San Salvador. Mira. Pero yo les voy a dar premios, pero a los que aplaudan más fuerte. A los que aplaudan más fuerte. Pero con la... ¿Cómo es música, perro? Vamos a ver si es cierto. Como que estamos en culto, que suelten las palmas.
pasó, Pocualito? Ya se me dieron ganas de bailar. ¿Se le dieron ganas de bailar? Sí. Mira, voy a bailar. Para ponerme música para bailar. Póngase aquí, Pocualito. Yo te voy pidiendo las canciones también. No se preocupe, yo se las pongo. Voy a bailar una canción para todos ustedes. Ojalá que les guste. Si les gusta cómo bailo, me aplaudan. Y si no, siempre aplaudan, no bailen mal, por favor. ¿Cuál quiere que le ponga, Pocualito? Aquella, la de Despacito. Ah, esa sí la tengo yo. Ya la puedes, va. Sí, esa, la de Despacito. Dice, 1, 2, 3. Despacito, muy despacito. Ay, no, con lo que sale este perro pa' más. Esa dice Despacito. Y la mamá gemelo quería tener. ¡Esa no! ¿Cuál quiere, pues? Pídame otra. Ah, la del taxi. La del taxi, esa me llega. Esa la ando, esa sí la ando. La del taxi, ¡dámosle! Y la baila así. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen. Ay, no. Señoras, cuando salgan embarazadas, tomen ácido fólico. Porque mire cómo salen los hijos, todos pasmados. Pero esa ahí. Después allá andan poniendo música en las fiestas. Esa decía el taxi. Esa no. Le voy a poner otra, vale, que esté de moda. Ay, ya sé, de las que está de moda. Sí, música de banda. Ah, sí, de banda, sí tengo. Tu abuela anda poniendo eso mejor. Vaya, venga. Mamare, 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 mamare. Como lo mueve esa muchachota. No se me lanza toda esa bota. ¡Qué bárbaro! Qué bonito con esta nota. La mira y rebota, 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 rebota. Como lo mueve esa muchachita. La nota de la calle no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga tercita, nalga tercita. Caballo, ¿qué dice la canción? ¿Qué dice la canción? Deja de estarme tocando. Pero ya vi que esto ni estaban cantando. Sí, estaban cantando, pero yo creo que no se pueden las canciones. ¿Usted cree, compañero? Te apuesto que ponen una canción y ni se la saben. Porque no saben las canciones los niños de aquí. Quiero ver si es cierto, compañero. Ya va a ver, ni las cantan. Ya va a ver, dale. ¡Dame un vivo! ¡No era así! ¡Sube, sube, sube! Pero sé que no se las puede. Vamos a ver si es cierto. Que vamos para gozar a full bebé. Si se la pueden. Chepe, 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 estaban diciendo. Shakey, shakey. Poné otra y ya vas a ver que no se la sabe. Porque no las cantan. Se agarra el mango y el puerto. Y el puerto. ¿Qué se la sabe? Y no, yo le dije pues que sí se la podía. Sí, me apantallaron, miralo. Sí. Pero pone otra y ya vas a ver que mal van a caer porque nadie lo sabe. Se soltaron los caballos. No lo saben, no lo saben. Callate que no lo saben, nunca lo cantó. ¿Qué pasó? Lo que sí puedo hacer es cantar. Usted no puede cantar el Pocualito. Sí, palmado. Quiero ver si es cierto. Poné una canción, la que me hizo famoso allá en Italia. La que canté y toda la gente dijo, ¡guau, qué chido! ¡Cantes enfermo! Vamos a ver si es cierto. Voy a cantar tan chivo que las muchachas que padezcan del corazón vayan a morirse ahí afuera, por favor. Porque les va a gustar tanto que hasta un ataque les va a dar. Si les gusta cómo canto, me aplauden. Y si no, siempre aplaudan. ¡Vámonos! Todos con las palmas, como que estamos en el público. Dice. Yo solo quiero.
estaba cantando. A todos nos tenían engañados que usted estaba cantando. Si hasta yo creí que yo era.